Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo enlucimos nosotros de yeso un pilar. Este pilar estaba enlucido de yeso por dos caras y es de una ampliación que estamos haciendo bajo la dirección de un arquitecto. Dos laterales estaban sin enlucir de yeso. Digamos que una escuadra del pilar estaba de yeso y la otra escuadra del pilar sin yeso. En el lateral este, que es más estrecho, he puesto dos guardacantos de PVC. En estas dos esquinas que vemos aquí, que ya le he dado de yeso, colocándolas a plomo y respetando las mismas medidas en las distintas caras para que quede perfecta. El yeso que estoy aplicando es yeso negro, amasado a lo vivo. Más adelante en el vídeo os voy a enseñar cómo se amasa. Aplico el yeso sobre la pared, le dejo más cantidad de lo necesario y luego con la regla del yeso la paso apoyándola sobre los guardacantos, y la regla es la que se encarga de dejar el yeso igualado en la pared. El yeso que sobra y sale pegado a la regla lo recojo y lo doy más arriba en una zona que sé que entra bien y luego no me va a estorbar. La regla para que arrastre bien el yeso de la pared que sobra la movemos un poco hacia los lados, al mismo tiempo que la vamos subiendo apoyada en los guardacantos. Vamos repitiendo los mismos pasos según vamos avanzando con el yeso por el pilar hacia arriba. Yo empiezo a lucir el pilar hacia arriba porque de esta manera el yeso que me va sobrando lo voy aprovechando mejor. También se puede hacer el enlucido de arriba hacia abajo, pero de esta manera, al pasar la regla, yo creo personalmente que se desperdicia más cantidad de yeso. Aquí os voy a enseñar cómo amaso yo el yeso negro a lo vivo. Primero echo el agua y después voy espolvoreando el yeso por la superficie de la gaveta y dejo una zona sin cubrir el agua con los polvos del yeso.
Comentaros que la gaveta está inclinada hacia un lado. De esta manera siempre se mantiene una zona con más agua y el yeso aguanta más tiempo sin ponerse duro y nos da tiempo a gastarlo todo. Vamos moviendo poco a poco lo que creemos que vamos necesitando. A mí me gusta dejarlo reposar un poco para que el agua vaya empapando los polvos del yeso. Como ya he comentado en otros vídeos, el yeso no lo dejan las llanas bien. Lo que iguala el yeso en la pared es la regla del yeso que se va pasando sobre las maestras con el movimiento que he dicho anteriormente, así moviéndolo un poquito de lado a lado. Y la regla es lo que va igualando el yeso en la pared. Como podéis observar en el vídeo, yo cuando estoy dando bastante yeso en la pared llevo una llana más grande que la otra, porque en la llana grande voy cogiendo bastante cantidad de yeso y con la pequeña lo voy repartiendo sobre la pared. Al ser la llana más grande, de esta manera no me va cayendo el yeso al suelo o sobre mi mano, que otras veces cuando uso las llanas del mismo tamaño pequeñas sí me suele pasar. Como ya no llego desde el suelo a enlucir el pilar, me coloco un andamio. En la esquina del lado izquierdo, el guardacanto es el antiguo y en la parte superior no llega hasta el techo. Faltan unos 45 centímetros aproximadamente de guardacantos. Para formar la esquina, he hecho yeso sobre la zona de la esquina, por los dos lados, y lo dejo endurecer un poco. Thank you.
Con la regla del yeso voy probando lo que tengo que retirar de la esquina para formar bien la esquina. Con el rascador del yeso voy retirando el yeso que sobra hasta formar bien la esquina. Ya he terminado de igualar la mocheta con yeso negro. Aquí podéis ver las dos caras antiguas de este pilar, que están pintadas. Para dejar perfecto el pilar, las dos caras que estaban pintadas las he picado, quitando solo la capa de yeso pintada, y después he enlucido con yeso blanco amasado a lo vivo todas las caras del pilar. Y este es el resultado. Ya me contaréis qué opináis. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo.